Bien, en este gameplay les quiero mostrar que me acaba de salir este portal. La verdad no sé de qué sea. Quiero pensar que es el portal a Chupilandia. Vamos No a puedo entrar. cargar nada más. Oh, ahora no me deja entrar. Mira. Bromalandia ahora aparece así. Ok, este lugar, igual que el de las vacas, también tiene, se supone, un buen drop. Golpeo de Vamos a ver verdad. qué sale. Tenía entendido que Chupilandia es se accesaba en el acto 1, pero había que cumplir ciertos requisitos para abrir el portal. En este caso me salió así nada más, como aleatorio. Volveré al poblado. Hasta el mapa como es. Sí, tal cual, Chupilandia, pero con un portal al azar. Quiero pensar que es por la dificultad. Estoy jugando en Tormento 16. Estamos en el máximo nivel. Sí, igual que Espíritus, el reino de las ayudan. vacas, también hay bastante drop. Muy bien, ya salió. Y en las vacas, ya no les comenté, pero salieron varios Mis ancestrales bolsas están llenas. de los como 10 objetos que salieron legendarios. Había como 4 ancestrales más o menos. Está muy bien. Muy cargada. Y yo sigo en busca de los Tazkeriteo, pero no me salen los Tazkeriteo. Bueno, ya saldrán. Más legendarios. Llevo demasiado. Prepárate para una pelea larga. Mis bolsas están llenas. Por allí cayeron otros legendarios. Ya aquí solo es pasear y que vayan matando Llevo animalitos. demasiado. A ver. Pueden ver cuántos han caído.
No puedo cargar nada más. Creo que hay hasta más drop que en el reino de las vacas. Sí, por el nivel realmente no se siente que suba uno mucho, pero el drop sí está muy bien. Llega la muerte. Sobre todo las cajitas de regalo son las que estoy notando que son los que dan los ancestrales. Ok, ¿no? Ahí están dos. Muy y todavía cargada. De conjunto, es más, ya está llena incluso la bolsa. Hay honguitos. Ok. Y ya nos falta la última parte. Con que veamos otro bodoque de regalos, quiero pensar que ahí nos van a dar otros ancestrales. Mira, aquí. Vamos a ver si a ver. Exactamente. Casi de a tres nos dieron en todos. No, si con las vacas nos dieron como 10 o 12, aquí no te voy a sacar la cuenta, yo creo que van como 20 o más. Y de oro está casi como el mundo de los goblins. Todavía tiene otro nivel. Voy a tener que regresar a la ciudad a dejar algunas cosas. Vamos a ver todavía si hay por acá otros regalos. Ok. Y además dejen limpio bien el mapa. Más regalos y automáticamente más únicos. No puedo cargar más. Otra vez lleno.
Sí, aquí todavía. Sí, en sí, las nubes nos dan oro, no nos dan joyas. Y ya el drop en sí nos lo dan los regalos. Golpe perfecto. Ok, ya limpiamos este mapa. Creo que voy a ir al portal y voy a dejar algo. Voy a ir de regreso a Tristam a dejar las cosas. Incluso no las voy a guardar en el alijo. Vamos a dejarlas tiradas. No puedo cargar. Para que nada vean más. cuánto drop salió. Vamos a ver. Tengo que regresar. Quiero pensar que no se va a cerrar, ¿verdad? A ver. Vamos a dejarlas aquí. ¿No? ¿Ya vieron cuántos estoy tirando? Ah, nos salió uno legendario, pero para la hermetista. O sea, yo no sabía que había eso. Miren, vamos con 33 lugares para llenar el alijo. Miren lo que salió. Y vamos de regreso. Ahora vamos a entrar a Cueva del Clan Lunar nivel 1. Bien, ya nos sacó exactamente, regresamos. Y pues nada, vamos a terminar el video. Vamos a ver cuántos cayeron entonces. Era el... Ok, este es todo el botín. Son 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 únicos. O sea, está excelente. Es el mejor, ¿eh? Incluso supera el nivel de las vacas. Chupilandia ahorita va top. Ni siquiera en la fisura más alta, en la 150, en la dificultad. Pueden ver que estoy en Tormento 16. Ni siquiera en la fisura más grande nos ha salido tanto legendario. Bueno, les recomiendo, en cuanto entren a ese portal, no la piensen. Si descubro alguna relación o algo, ya se las haré saber. Bueno, excelente tarde. Muchas gracias.